¿Cómo Qué estás? cara, diablo. ¿Qué cara de qué? Cara de perdedor, le miro. ¿Qué Ah, está sí. pasando? No, ahorita estoy viendo bien, estoy viendo este video Videos de cómo ganar. reflexión. No. Ajá, por eso, de videos de superación De sería. superación. ¿Cómo superaron ¿Cómo 4 a superar? 2? No, 5 a 2, va. 5 a 2. Hola. Está perro, ya. ¿Qué pasó, diablo? Yo confiaba en vos, la norma. Pero es que en esto de equipo, no, dos no hacen un equipo, va. Es como el fútbol. Que si uno es bueno y los del equipo no ayudan. Dijo la frase de CR7 cuando jugaba en el Madrid, cuando todo iba perdiendo. Decía, si todos fueran como yo. Así es cierto. Dio una entrevista. Ah, sí, es cierto. Si todos fueran como yo, dijo. A ver qué hubiera pasado. Pues, ¿vos te Pero no, ya. ¿Cómo? No, es que lo que pasa, yo les digo, va. Cada quien se considera, va. Hasta dónde tiene el capricho. Hasta dónde tiene la capacidad. Y si pueden dar más. Mucho que más. Y yo dije, este no porque la ¿Y quién es hijo? ¿Por qué es tu hijo? No, pero te sacaba más de apuro. Y los otros no. Pero bien, yeah, la sacamos. Si no, mire, si no era mucho el primer juego, lo perdimos por un punto. El sí, segundo, por dos puntos. El tercero, por dos puntos otra vez. Y ya esto que le ganamos, este del Asi, yo sentía que. Muchas de las pistas no iban a pasar, la de nosotros. Ah, y pasaron. Y pasaron, es que yo sé que tienen capricho, pero lo que pasa es que. Sí, porque la Gordali pasó, camarada. La Gordali. La Jocelyn, papá, la Jocelyn. Y vieron la presión que les metía yo. Sí. Y le digo yo, mire, con que le digo yo a Choco, concentrate, apoyala, dale así consejos, dale. Que Choco le está faltando como capitán, le está faltando a Choco. Le está faltando bastante porque. Hay momentos que se va y la uh-huh. Así, yo le digo, no lo dejé. Vale, lo que yo decía, va, que es importante. Hola, Jessicona. Mira, esta bicha anda con todos los ánimos. Pasó? No, no pasó. Bien, sí, pasó el lazo. Oh, pues sí, una cosa es ser líder, va, y otra cosa es tener. Pues sí, es... ser estar preparado físicamente, y otra cosa es ser líder. Y dar, o sea. El líder es lo que tiene que es dar el ejemplo. Uh-huh. Líder primero. Así se van a hacer y así lo hagan. Y va a ir. Eso es lo que me he fijado yo. En cualquier juego se hubiera tirado primero el líder. A ver cómo está. Miren, sugerencia. Sí, claro. El tubo está liso. Cualquier cosa, miren. Vayan así porque sí les va a afectar. Pero el tubo no está liso. Si yo cuando lo hice no está liso. Pero usted costó más esta vez, va. ¿El qué? El del lodo. No. Muy cerca, don yo. La cosa es que. Mire, ando gripe. Yo también. No, bien raro, mire cómo ando hablando. Afónico, estamos así. Afónico, sí. Afónico por la gritalera. ¿Sabe cuál se puso emocionante este? El de lazo. El de lazo. Pero porque ganamos. No, fíjate que no es por nada, pero yo sentí que. Sí, dicha, pero me sorprendiste. Sacaste el capricho que yo siempre te he dicho que saqué, fíjate. Yo le saqué, dije yo. Si llegas, voy a ser tu novio. Rápido. No, sí hice una apuesta, pero no fue con este. Ah, bueno. Porque yo estaba ahí, eso no pasa, porque andaba preocupada. Porque yo te miraba, fíjate, yo te miraba ya a aquel lado y vos estabas como. Sí, yo andaba así. Me va a tocar. Y la mirada que hacía, y estaba así para todos lados. Y estabas como, voy a quedar a huevar, no voy a pasar. Y entonces hice una apuesta, porque la Diana me dijo, vos vas a pasar, porque pasas, nunca lo he hecho, ni de broma, le dije, ni fuera. Ni jugando, ni nada. No voy a pasar, me dijo. Yo miraba como que así iba. No, pero hoy sí ya va a andar mejor ahora. Es que ya es un día sí, un día no. No, lo que pasa es que si vos ayer me hiciste seria, todo así, era porque quería enfocarme más en mi mente que si puedo. Porque si yo andaba distraída, andaba a otras ondas, o sea, me iba. No, porque vaya, enfocada una cosa. Pero otra cosa es también si andas pero es que el ánimo, pues. Del cuerpo, o sea, eso, si pero hoy sí ya no es. Digamos por dentro, actitud, pero mi cuerpo está como. Mire, que... Dios, ¿sabe lo que? Esta bicha tiene capricho cuando se enoja. Sí. La chiclín es otra. Ajá. Este capricho de. La Nayeli es otra. Ajá. Este capricho de. La Jessica, no, la Jessica es bien pasiva, es bien tranquila, esta bicha. Este capricho deberían de usar para demostrar, digamos que a las personas, digamos que cuando dicen, vos no podés, y ahí. A esta bicha una vez le di capricho, fíjese, cuando yo le decía a Jessica, pensalo bien, Jessica, no, es que yo lo amo, cama, yo lo amo. Ah, es cierto, pues. Sí.
Yo es que yo lo amo, cama, ya no puedo, ya no puedo ni conmigo. Nunca tenía el capricho. Vamos a ver, ¿se acuerdan cómo le dijimos nosotros? No, cama, es que ya no puedo, yo no, ya no soy yo misma, yo ya no puedo, cama, ya no puedo. ¿A quién ama? Sí, mamá. Una y una. Y se fue. Pero yo no le dije eso. ¿Al chavo a quién? ¿Al chavo a quién? De ella. Amaba, es cosa del pasado. No, le estaba preguntando cuál fue juego primero. Ah, ahorita va, no sé. La Diana tiene la promoción. Es que ella está preguntando. Pero yo creo que va al de lazo este, del tipo mico. Ahí necesita, ahí no cualquiera lo va a pasar. Vaya lo que es, no cualquiera. ¿Ya comiste vos? Y le digo, como estaba hablando el otro tema, y le digo, ¿cómo me llamo yo? Le digo, con el pie, sí. Solo la mano. Sí, caja. La mano bien pegada. No, con los pies. ¿Cómo ajá? Esta bicha dice que amaneció ahora rendidísima. Dije, va a creer. Me estoy imaginando, chicos, cómo lo va a pasar. Esta bicha guerrera. No. El de lazo. Mira vos. Igual, Saúl, este, va que lo pasó o no lo pasó, el de los tubos. Sí, va, pero socando, es que la gordura de Saúl, sí, le ha jodido. No vio la mirada que le hice al final, como que... ¿Cómo? Sí, sí te vi, cómo te iba a ver, mamá, cómo te iba a ver. O sea, ni yo misma me creo, porque me creo capaz, porque yo el día que hicieron eso, me subí y a la primera caí. Yo dije, no la voy a pasar, no la voy a pasar, no la voy a pasar. Pero la pasé. El capricho eso me sorprende a veces de mí. No, y yo no confiaba en vos y en el de las pelotas, donde los tiraban pelotas. Sí, ah, lo también lo pasó. No, pero sí. Sí lo pasé. Pero era menos pelota. Pero ahora a los amarillos sí lo agarraron con todo, hombre. Yo conté solo niños. Porque ella no viera cómo llevaba yo toda esta pierna de aquí. No, de roja, es que eran los, no, es que los bichitos fueron los que metieron con los amarillos y ahí se fue toda la... Igual que este y el otro muchacho. Pues sí, con los verdes para tirarle a ustedes. Sí, porque nos amarillos de las mujeres ni le atinábamos. ¿Tú eres papá yo? Ah, no, ni yo le atinaba. ¿Cuál? Corriendo. Al diablo, ni una pelota lo tocó. El polvo fue que Saúl nadie le tiró y cayó. No le tiraron, o sea que solo le cayó. No sé qué adelante, no sé, este iba, ve. Adelante y todos contra este y Saúl atrás quedó solito. Ah, yo con razón que yo no le enfoqué, de repente me dijeron, Saúl cayó. Es que Saúl lo que dijo... habíamos perdido, la idea no es esa, porque por un punto hemos perdido como tres más, tres globales. O cabal, lo de por lo menos lo moral, va, que solo porque, ya habíamos perdido, y si todos piensan así, cuatro, cinco, van a, pero como dice el diablo, que quede por lo menos por uno abajo, va. De todas maneras, ya nos habían ventajeado, es que eso no es el chiste, vos tenés que forzarte, dar le dijo. Cuando dijo de que había llegado allá y no había podido subir, ya nos habían ventajeado, dijo. Cuando el diablo pasó, ya habíamos perdido prácticamente con dos puntos, pero yo le dije al diablo, dale por honor al equipo. Y... es que así tiene que ser, por honor. Sí. Yo le dije, no tiene dónde sacarlo. Por eso donde dura, entonces necesitas una tenaza. Yo le dije a Chugar, hay que sacarlo porque se va a llenar de agua si lo dejan ahí. No me dijo, ayer. ¿O quién fue que me preguntó? Otro yo, no sé, a Julio no le dije. Otro yo. Es que me preguntaron, lo sacamos, lo dejamos ahí, hay que sacarlo porque se va a llenar de agua. Sí, no, ayer no me dijo a mí. Me dijo unos días antes que revisara y tenía un hoyito. Para repararlo, ¿eh? Vaya, tampoco lo hiciste, ¿va? No. Imagínate, ¿va? Es que me fue en alto. Nada de lo que le dijiste. Vaya, entonces, vaya, la desventaja que llevan ustedes así, que hay que meterle, pero es que Norma reclamando tampoco puede, hay que meterle, nomás mentalizarle. La desventaja a quienes tienen que así meterle a Saúl. Porque siento que él como que le está botando el ánimo al equipo. Porque de él se espera más y si es bicho de aquí, pues, y debería más de que para más. Este... Ahora la misión de nosotros va a ser sacarle capricho a como de lugar. Porque es... Pero no reclamándole, es que reclamándole lo que hace uno enojarse. Es animándole y la Norma mucho le encara. No, hombre, bicho pamado, que no es. Así no es. Sí, pero... Sí, pero es que en este tipo de cosas no es así. Macho los dos, va. Sí.
Es de sacarle, ah, de sacarle el capricho, pero no, no encarándolo así, diciendo, no, me voy a bicho, que no hay que. Alguien con capricho, lo que se hizo de no poder subir allá, alguien con capricho lo sube, sí, rápido. Lo sube rápido. Ahí capricho, sí, le faltó, si llevaba una gran ventaja a él nadando. Pues. Sí, sí. Yo pensé que el de natación le iba a ganar a ustedes, pensé yo, fíjate. Sí, llevaban bueno, llevaban bueno. La desventaja era de él, que no conocía, bien, el terreno. La es la única desventaja. Cuando regresemos. Y este pipe no. Sí, no, pero por eso digo, la desventaja de él era que no conocía el terreno. Yo he hecho varias vacas, ma. La verdad que sí le he metido. No, pasó el del tubo, pasó el del lazo y pasó el de los tubos estos de uno y uno. De, sí, la llanta. ¿Sabe, también? Fue que yo pensé que íbamos a ganar, fue la ventaja que yo les di con la Jessica, ya íbamos 2 puntos arriba de ellos. ¿Cuál? Y ya después fue cuando la Jessica, ya íbamos 2-0, entonces dije, la ventaja se las di, veces, así como se las di, dije yo. Ya después donde voy viendo que todos los hombres estaban perdidos, hombre, y yo me decepcioné. Sí. No, en este pensaba que iba a ganar, sí, yo, porque todavía el Chelito le dijimos, andate de primero, vos, tiro seguro, y cae. El Chele cayó. En este detuvo, va. Yo hasta me detuve para agarrarme más bien y cuando vienes a mentir. Y así me pasó. Sí, a este Chele le falta coraje. En estos juegos los errores se pagan caros. Aquí no hay errores. En el juego de la pasada aquí, que nosotros los puntos seguros que era este, de lo que afinaba. Y Saúl va. Pero este lo perdieron también ustedes. No, este no. Sí, lo ganaron. Ah, sí, era tiro seguro. Estos faltes viejas están. Sí. No, es que vos, Chele, vos tenés cuerpo de... No pesado, o sea, sos delgado, tu peso tendrías que dominarlo vos. Has trabajado de albañil, de ayudante, papá, de fuerza. Pero ¿dónde han trabajado? ¿Dónde han trabajado de albañil? Ah, en el 4K, pues no, sos huevón. Solo estaba tomando soda y papa y solo. Solo viendo TikTok, haciendo TikTok.